A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. Reducir el déficit fiscal. Eran, en síntesis, las ideas de la llamada economía de libre mercado, que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares. El 8 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem asumió la presidencia de la República rodeado de las expectativas populares basadas en sus promesas electorales de salariazo y revolución productiva. Pero a poco de asumir el nuevo presidente, hizo suyo los postulados del Consenso de Washington y entregó el Ministerio de Economía al holding Bunge y Born. Menem siempre tenía un poco el concepto de Perón, es decir, que la economía había que entregarse a un empresario, no a un político, no a un técnico. Después cambió. Ese fue un poco el concepto del plan BB, digamos, el plan de Bunge y Born. Creo que lo que pasó con Menem, las sucesivas transformaciones o modificaciones de sus programas originales, son las propias que tiene todo gobernante cuando accede al poder. ¿Qué debe hacer un político cuando llega a algún cargo y se da cuenta que lo que él sostuvo está equivocado? ¿Qué debe hacer? ¿Insistir en sus errores por fidelidad a su plataforma o modificarlos por fidelidad a los intereses que él en este momento ve que tiene, que son los de su país? Dos altos ejecutivos de Bunge y Born, Miguel Roy y Néstor Rapanelli, se sucedieron en el Ministerio de Economía. Rapanelli anunció el 17 de julio un plan de drásticas reformas para el sector público. Un acuerdo con 300 empresas líderes para congelar los precios por 90 días y la convocatoria a negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos. El ministro envió al Parlamento los proyectos de ley de reforma del Estado y de emergencia económica, que le otorgaban al Poder Ejecutivo amplias facultades para la ejecución de un plan de privatizaciones. Las leyes fueron aprobadas por ambas cámaras tras algunas reformas introducidas a instancias del radicalismo. El plan Bunge y Born fue un rotundo fracaso. La fallida experiencia evidenciaba la incapacidad de los grupos empresarios locales, llamados generosamente burguesía nacional, de hacerse cargo del manejo de la economía del país. Los funcionarios de Born parecían más preocupados en hacer lobby y recoger información calificada sobre futuros negocios a costa del Estado que en desgastar sus nombres y prestigios profesionales en el ejercicio de las tareas de gobierno. Habiendo logrado sus objetivos personales, pero dejando al país con una inflación mensual de dos dígitos, el 15 de diciembre de 1989, Néstor Rapanelli le dejó el puesto al ex ministro de Economía de La Rioja, Herman González.
Una de las primeras medidas del nuevo ministro fue el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por bonos externos. Fue un acto de expropiación con graves consecuencias para los pequeños y medianos ahorristas, ya que, como suele ocurrir en estos casos, los grandes especuladores fueron avisados a tiempo. El primer día de cotización de los Bonex, la lámina de 100 se vendió a menos de la mitad de su valor nominal. A través de esta medida, el Estado obtuvo fondos equivalentes a 4.600 millones de dólares. Los años transcurridos entre mediados de los 70 y fines de los 90 trajeron aparejadas profundas transformaciones. El Estado benefactor fue cuestionado por los factores de poder y se fue imponiendo un nuevo modelo conocido como neoliberal, que unía un pensamiento fuertemente conservador con el liberalismo económico. La oposición interna y los colosales gastos en la carrera armamentista y espacial llevaron al colapso de la Unión Soviética y el bloque socialista y a su desintegración a partir de 1989. El fin de siglo encontró al mundo con una sola potencia hegemónica, los Estados Unidos. Uno de los fenómenos más notables de la década menemista fue la alianza del peronismo en el gobierno con sectores conservadores, tradicionalmente antiperonistas. La mayoría de los cuadros del partido del ingeniero Alzogaray, la UCD, fueron ocupando puestos claves en el gobierno de Menem, llevando consigo la prédica privatista, que promovía la drástica reducción de la inversión social en salud y educación, y en el campo internacional, la alineación incondicional con los Estados Unidos. Nadie podía imaginar en 1989 que el doctor Menem, que salía de las raíces del peronismo, iba a implantar la filosofía liberal en el país. Sin embargo, tuvo el coraje de arrojar por la borda 40 años de nacionalsocialismo ir a una nueva solución. Y así lo proclamó públicamente. Por esa razón, nosotros decidimos al principio apoyar al doctor Menem, puesto que si él estaba realizando lo que habíamos predicado durante más de 30 años, no era posible que estuviéramos en contra. Nos hubiera gustado más poderlo hacer nosotros, pero no siendo esas las circunstancias que se produjeron en el país, debíamos apoyar a quien estuviera dispuesto a realizarlo. En ese contexto, el presidente norteamericano George Bush visitó la Argentina. La política exterior argentina, conducida en un primer momento por Domingo Cavallo y luego por Guido Di Tella, fue de total subordinación a los Estados Unidos. Di Tella llegó a jactarse de que la Argentina mantenía relaciones carnales con la potencia hegemónica. God bless you, Mr. President. God bless your country and God bless our America. Muchísimas gracias. Ya bajo Menem hubo un aniquilamiento del Estado argentino. No podemos estar hablando en estos momentos del Estado argentino tal como hablábamos 20 años atrás, ni como hablábamos a comienzos de siglo. Es decir, en un siglo el Estado argentino ha sido desmantelado arrasadoramente y la gestión Menem lo barrió. En consecuencia, y eso se debió a que la globalización capitalista estadounidense lo respaldaba, relaciones carnales. Bueno, ¿cuáles son las relaciones carnales? Desmantelar el Estado argentino. Menem lo hizo. El Estado-Nación argentino prácticamente está dejando de existir. La inflación no se detuvo y llegó en febrero de 1990 al 60% mensual. El menemismo puso en marcha la venta de todas las empresas y servicios que se encontraban en manos del Estado. Sus impulsores más entusiastas fueron José Roberto Dromi y María Julia Alzogaray. La política económica que aplicó el menemismo fue posible por la colaboración de la mayoría que todavía el radicalismo tenía en las cámaras, que le votó a Menem todas las leyes que permitieron el desguace del Estado y su remate a precio vil cuando se trataba de un patrimonio social acumulado por varias generaciones de argentinos.
Menem fue haciendo propio el discurso neoliberal, y a medida que su pelo y sus patillas se acortaban, se agrandaban las distancias entre su práctica política y su discurso preelectoral. Ya no hablaba del salariazo y la revolución productiva, sino de la economía popular de mercado. En 1976, la dictadura militar endeudó hasta límites inimaginables y tornó absolutamente ineficientes a todas las empresas del Estado. La destrucción de las empresas públicas fue una hipótesis de conflicto, con réditos notables para los jefes de estas operaciones. Por un lado, representaban un suculento botín de guerra, y por el otro, preparaban lentamente el terreno a las por entonces hipotéticas privatizaciones propugnadas por los autodenominados liberales argentinos, fieles compañeros de ruta de los uniformados. El crack de nuestras empresas estatales, que ya no podían ni prestar un servicio útil, ni tampoco el Estado tenía los recursos para financiar su desenvolvimiento, y la gente estaba harta de no tener energía eléctrica, de no tener vivienda, de no tener rutas, de no tener un nivel de vida semejante, acorde a un país moderno como puede ser el nuestro y de acuerdo a nuestra cultura. Entre 1989 y 1998 se privatizaron los servicios telefónicos, los canales de televisión, las carreteras, los ferrocarriles, las aguas corrientes, la distribución de gas natural y de electricidad, las dos plantas siderúrgicas, YPF, el mercado de Hacienda de Liniers, los aeropuertos, el correo, las radios y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Nosotros empezamos, estábamos un poco solos, pero cuando hoy día en el mundo se ve, esta tendencia es casi universal, porque yo creo que es la tendencia a la economía moderna. Yo creo que la gente, después de la experiencia que hizo a través del programa nuestro, iniciamos un poco el proceso de enseñanza, de maduración, de lo que era la orientación moderna de una economía productiva. Y al final, después del 89, la gente misma pedía esta orientación. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia y con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron comenzaron también en este sentido, dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que la nuestra. Yo creo que si Perón hubiese vivido en 1989, hubiese también tratado de tomar las grandes corrientes mundiales del pensamiento económico e insertar ahí a la Argentina. Es decir, que en las grandes corrientes del pensamiento económico de los 90 es el neoliberalismo, que hoy no lo es. Además, Perón era un tipo muy práctico. Hubiera hecho exactamente lo de Menem, pero no le quepa ninguna duda. Entonces, cuando Perón nacionalizó los ferrocarriles, me enamoré de esa idea, son nuestros. Cuando los vi funcionar y perder $1,000,000 por día, dije, ojalá que sean ajenos. Creo que Perón mismo se dio cuenta cuando, en el final de su mandato, había contratado a la California Petroleum para hacer... Así que, yo no sé, yo creo que Perón en el fondo era también un liberal. Los beneficiarios de las privatizaciones fueron los grupos económicos más poderosos del país, asociados con operadores internacionales. La concentración económica creció y estos grupos aumentaron su poder e influencia. Evidentemente, en distintos periodos históricos, la instrumentación es distinta, las circunstancias son diversas, pero los grandes lineamientos son esos, son los mismos. Llegó el doctor Menem al estudio el día que lo conocí. Apareció con un poncho rojo, zapatos blancos, patillas hasta acá, el pelo está acá. Yo lo miré y dije, Dios mío, sálvame. Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de empezar el programa, le dije, mire, yo le voy a hacer una confesión previa, no salió al aire esto. Yo tiemblo de que usted sea presidente de la República. Tiemblo contra más estatismo. Ya estoy cubierto, mi vida
tenía entonces yo 62 años o 63, no quiero más. Y él me miró y me dijo, se va a equivocar conmigo. Yo voy a transformar la República, yo voy a privatizar los teléfonos. La voy a nombrar a María Julia del Socaray a cargo de los teléfonos. Yo lo miraba y le decía, no, usted es un sobornador, usted es un mentiroso. En esa parte me dijo, lo voy a nombrar a Cavallo, yo sé que a usted le gusta mucho Cavallo, lo voy a nombrar. No puedo nombrar al ministro de Economía, porque ya tengo arreglo con la gente de Bungibor, pero sí lo voy a nombrar canciller, ¿qué le parece? Y yo le decía, pero no me engañe más. Una de las características más negativas de las privatizaciones fue la concesión a las empresas adjudicatarias de un virtual monopolio en su área de acción. La falta de competencia y la calidad de rehenes en la que quedaron los usuarios dieron vía libre a las empresas para aplicar altísimas tarifas y brindar servicios que siguieron sin estar a la altura de su costo. El gobierno confundió el liberalismo con la retirada del Estado y dejó librados a los usuarios a un mercado manejado por capitales muy concentrados con ausencia absoluta de control estatal. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esa alianza entre grupos económicos locales, bancos acreedores y operadores internacionales de primera línea para servicios públicos es la clave de todo el periodo menemista, de toda la década de la economía menemista, y implica una contradicción muy grande con toda la política tradicional del peronismo con la cual Menem llega al gobierno. Dentro de ese contexto se produce un proceso de hipercorrupción. Las privatizaciones, concretadas a través de contratos oscuros y repletos de letras chicas, aportaron al Estado una cifra cercana a los 25 mil millones de dólares. Según el propio discurso de los promotores de la euforia privatista, el Estado ahora tenía las manos libres y recursos para ocuparse de los temas que justifican su existencia: salud, educación, asistencia y previsión social y seguridad. Me tocó participar justamente oponiéndome a la venta de la electricidad, a la venta del gas y a la venta del petróleo. De estas ventas que hizo el gobierno, de vender la joya de la abuela, según dice él, yo dije un día que habíamos vendido hasta la ropa interior de la abuela, algunos llegan a más, dicen que vendieron la abuela, bueno, pero lo cierto es que este es un país único en el mundo, donde hemos vendido todo lo que podía venderse, y la deuda externa se cuadruplicó. Y no solamente se cuadruplicó, sino que resulta un factor imposible de convivir. Porque si tiene un presupuesto de 60 mil millones, necesita 17 mil millones de pesos todos los años para pagar intereses de los intereses de la deuda, que aumentan según el bueno o mal humor del presidente del Fondo de la Reserva Federal. Los Estados Unidos, porque cada vez que aumentamos la tasa de interés, el 0,25, nos cuesta 90 millones de pesos. Durante los primeros años del mandato de Menem, la oposición radical aparecía inhibida por las circunstancias para hacer críticas a la gestión peronista. La imagen de Alfonsín, dejando anticipadamente el poder, fue efectiva para alejar de la UCR a una opinión pública que fue aceptando que el pragmatismo se constituyera en la única ideología posible. Tampoco el sindicalismo peronista hizo nada para frenar la destrucción del Estado benefactor que había surgido con el primer peronismo. La dirigencia sindical menemista fue haciendo propio el discurso neoliberal y algunos de sus líderes avalaron la flexibilización de las leyes laborales. En vez de ser los representantes de los trabajadores ante cualquier gobierno, se transformaban en representantes del gobierno ante los trabajadores. Son empresarios, se visten como empresarios, piensan como empresarios, viven como empresarios, porque son empresarios. Manejan acciones de empresas privatizadas, tienen aseguradora de riesgo de trabajo, tienen un sindicato que se transformó en una empresa donde los trabajadores pasamos a ser clientes, no dueños del sindicato. Y les va bien a ellos, a los trabajadores no. Y están dentro del modelo. Por eso crecieron esta estructura sindical.
y se moría el viejo sindicalismo de toma y traiga, para unos y para otros. La escasa o nula combatividad del sindicalismo oficial y su pasividad frente a la pérdida de conquistas históricas, muchas de ellas logradas durante los gobiernos peronistas, provocó el surgimiento de nuevas centrales sindicales, como el Movimiento de Trabajadores Argentinos, la Central de Trabajadores Argentinos y la Corriente Clasista y Combativa, que en varias ocasiones organizaron conjuntamente paros generales y marchas federales contra el modelo económico y la nueva legislación laboral. En septiembre de 1990 apareció muerta en Catamarca la joven María Soledad Morales. Pocos días después de la aparición del cadáver, muchos catamarqueños comenzaron a acusar a personajes cercanos al poder provincial como responsables del horrendo crimen. Concretamente, apuntaban contra Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque, uno de los principales operadores del gobernador Ramón Saadi, último exponente de la dinastía catamarqueña. El pueblo de Catamarca, ante las sospechas de encubrimiento por parte del poder provincial y frente a la evidente inacción judicial, inventó una nueva forma de protesta, las marchas del silencio. Encabezadas por los familiares de María Soledad y por la hermana Marta Peloni, rectora del colegio al que concurría la joven, las marchas se tornaron multitudinarias y significaron el comienzo del fin de la hegemonía de los Saadi en la provincia norteña. El 3 de diciembre de 1990 se produjo el último levantamiento Carapintada. Encabezados por el coronel Mohamed Ali Zain el-Din, los rebeldes, que exigían al presidente Menem el cumplimiento de acuerdos preelectorales, llegaron a ocupar el edificio Libertador, pero fueron reducidos en pocas horas. El saldo fue de 13 muertos, centenares de heridos y 334 detenidos. A poco de iniciar su mandato, el presidente Menem comenzó a pronunciar una palabra con profundas connotaciones históricas: reconciliación. Trajo entonces los restos de Rosas desde Inglaterra con la idea de enterrarlos junto a los de Sarmiento, confundiendo los intereses y sentimientos propios con los generales, dijo que él tenía autoridad moral para perdonar a sus verdugos. Fue así que 25 días después del último alzamiento Carapintada, exactamente el 28 de diciembre de 1990, el Día de los Inocentes, el presidente Menem firmó el decreto de indulto a 277 militares y civiles, que incluía a los excomandantes y a algunos exlíderes guerrilleros. Menem se hacía eco de las demandas de los dueños del poder económico, que no querían ver a sus benefactores tras las rejas, a los que les posibilitaron, con su accionar represivo, hacer los más grandes negocios sin ser molestados. Parecía incoherente que imperara el modelo económico de la dictadura con sus principales responsables fuera de circulación. En el decreto, plagado de frases propias del lenguaje dictatorial, hay algunos párrafos notables. El Poder Ejecutivo Nacional pretende crear las condiciones y el escenario de la reconciliación y el mutuo perdón y de la unión nacional. Se pretendía que las víctimas perdonasen a sus verdugos sin que mediara la más mínima reparación. Esta gente que murió, estos chicos que murieron, eran lo mejor de la juventud argentina, no lo peor. Eran los tipos que tenían ideales, que estaban dispuestos a morir. Y era el proceso que seguimos todos en algún momento. Con más suerte nosotros, vivimos en una época en que no implicaba perder la vida eso. Ellos perdieron la vida y hubieran sido la gente que hoy hubiese sido los dirigentes de esta etapa. Y hubieran pensado distinto, seguramente, de cuando pensaban en su juventud. Como nosotros pensamos distinto cuando pensamos de lo que pensamos en nuestra juventud. Como todos pensamos distinto. De la función pública uno no tiene que atender
sus propias odios o rencores o pasiones, tiene que hacer lo que debe hacer. Y yo creo que la justificación esencial es que Menem consigue que desaparezca del escenario público argentino la amenaza del golpe de Estado. Ni aún hoy, si eso no lo hubiera hecho Menem, hoy no estaríamos en un gobierno civil. Martínez Díaz tenía una causa por el secuestro extorsivo de un comerciante a quien para arrebatar un negocio lo metieron preso. Nosotros habíamos conseguido la causa, Gutkin, estuvo detenido 92 días Martínez Díaz. La Cámara mantuvo la causa, pero le concedió la excarcelación. Y junto con los decretos de todos los militares genocidas, sale el doctor Martínez Díaz también indultado. Nosotros cuestionamos desde la Fiscalía que ese indulto era inconstitucional. El indulto es un perdón. Es decir, borra la pena, no borra el delito, es un perdón. Esto tiene una raíz, yo le diría, monárquica, frente a la extrema severidad de algunas leyes, quedaba en la facultad del monarca perdonar. Pero si uno lo analiza desde un punto de vista filosófico y desde una perspectiva judeocristiana, el indulto es un perdón. Y el perdón es para los arrepentidos, no para gente que se mostró orgullosa de haber hecho lo que hizo. Pero la eficacia del derecho penal consiste en que la sociedad esté convencida de que todos los que delinquen serán castigados, que es una cosa muy distinta de que esto sucede efectivamente. Pero cuando la sociedad llega a convencerse de que, bueno, puede delinquirse tranquilamente, que más tarde o más temprano serán indultados, esto es grave. No, con Menem no tuvimos relación, porque con la mafia no se puede tener relación. La mafia es el enemigo del pueblo y el gobierno de Menem fue una mafia, ¿no? Muy organizada, muy de peluquero, pero una mafia, ¿no? Que nos dejó en este estado calamitoso que estamos, nos vamos a echar toda la culpa a esto. Esta cosa, esta cachetada del indulto a los asesinos pocos que quedaban en el Día de los Inocentes, ¿no? Porque lo hizo como una cosa muy, muy burlona, ¿no? Muy, muy duro fue eso. En enero de 1991 estalló el conflicto en el Golfo Pérsico. El presidente Menem decidió enviar tropas argentinas a Medio Oriente como apoyo logístico, rompiendo con la histórica neutralidad argentina. Como no ocurrió en ninguna otra guerra, tanto en los Estados Unidos como en gran parte del mundo occidental, se orquestó un gran show televisivo periodístico destinado a la opinión pública mundial, que evitó mostrar los episodios cruentos, en su enorme mayoría sufrido por los iraquíes, para impedir que, como ocurrió con la guerra de Vietnam, surgiese un sentimiento de repulsa a las acciones norteamericanas. Con la guerra del Golfo quedó evidenciado que tras el derrumbe de la Unión Soviética, los Estados Unidos ejercían una hegemonía militar indiscutible, acompañada de un poder económico formidable que se manifestaba en su determinante influencia en las decisiones de los grandes organismos internacionales, como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En América Latina, la renovación de los mandatos presidenciales de fines de los 80 estuvo caracterizada por campañas electorales marcadas por críticas a los planes neoliberales de reforma de la sociedad y el Estado, denuncias al crecimiento de la pobreza y fuertes críticas a los intentos de privatización. Así llegaron a la presidencia Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Jaime Paz Zamora en Bolivia, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil y Fujimori en Perú. Una de las características comunes de estos presidentes fue que una vez que asumieron el gobierno, tomaron como propio el programa neoliberal y los postulados del consenso de Washington
que habían criticado durante sus campañas electorales. El aumento de los privilegios para los grupos empresariales y el recorte de los presupuestos de salud y educación, que provocaron la multiplicación de la exclusión y la marginalidad social, el control sobre el poder judicial y la transformación de los funcionarios gubernamentales en una asociación de lobistas al servicio del poder económico, fue otra de las constantes entre los regímenes que gobernaron América Latina en los años 90. Tanto las privatizaciones como el manejo de los fondos públicos estuvieron acompañadas por graves denuncias sobre corrupción. Estas gestiones gubernamentales llevaron a que América Latina sea unánimemente considerada la región más desigual del planeta. El 5% más rico de la población recibe el 25% del ingreso, mientras que el 30% más pobre recibe solo el 7,5%. La década menemista estuvo salpicada por centenares de denuncias de negociados y escándalos funcionales al modelo económico adoptado. La falta de controles y la sensación de impunidad animaron a diversos funcionarios a hacer negocios a costa del Estado. Uno de los primeros escándalos fue el de los guardapolvos, comprados a precios muy superiores a los de plaza por el ministro de Salud y Acción Social, Eduardo Bauzá. Pero el que alcanzó más notoriedad por el estatus de los involucrados fue el llamado Swissgate en 1991. Se trató, lisa y llanamente, de un pedido de coimas a la empresa norteamericana Swift. El hecho llegó hasta Washington y el embajador norteamericano Terence Tottman tomó cartas en el asunto denunciando a los implicados. El asesor y pariente presidencial, Emir Yoma, y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi. Ambos funcionarios debieron renunciar. Yo digo que el presidente tiene mala suerte. Es decir, la familia y política a veces, y los amigos le causan más daño que Alfonsín, Angelotti, sí, de la Rúa. Pero fíjese, porque no es de casualidad, o es de casualidad, que aparezca un día Vico con la mala leche, que aparezca Padone con la mala leche, que aparezca Caserta, que aparezca Mía. Pero hay una mecánica... No es una denuncia. Ustedes ya me tiraron barro. Claro, pero no tengo una sola en la justicia, nada. Una sola acusación en la justicia no tengo. Pero lo que le quería decir, hay una mecánica, que es que la gente que busca hacer cosas irregulares busca aproximarse al poder y al Estado. Se creó entonces una comisión moralizadora con el vicepresidente Eduardo Duhalde a la cabeza, quien aseguró: yo el único que pongo las manos en el fuego es por el presidente y por su decisión. El secretario privado de Menem, Miguel Ángel Vico, y el asesor presidencial, Carlos Spadone, quedaron involucrados en la venta al Estado de leche, destinada a mujeres embarazadas y bebés, que resultó no ser apta para el consumo humano. Amira Yoma, ex cuñada del presidente, fue involucrada por la justicia española en una maniobra de lavado de narcodólares y debió abandonar su cargo de secretaria del mandatario. La corrupción siempre tuvo buenos amigos: indiferencia, complicidad, impunidad. El poder político respalda la acción de la justicia. No sea espectador de la decadencia ética del país. Participe en la reconstrucción del hombre argentino. Recuerde, en la Argentina de hoy, nadie tiene coronita. Es un mensaje del Partido Justicialista. Corrupción hubo siempre, en la Argentina, en el mundo, qué sé yo. Yo creo que la corrupción en el mundo actualmente es tan visible, porque se exterioriza a través de investigaciones, de la prensa, etc. La prensa lo tiene a Chirac contra una cuerda, por caso de corrupción, a Bush ni hablar. En Italia, Mani Pulite, que según los titulares fue un fracaso total. Bueno, hoy todavía tenemos el caso Berlusconi, hoy salen los diarios. En Japón se llevó la corriente cuántos
primeros ministros. Yo no creo que la corrupción es un, no es inherente a nada. Son hechos delictuales que ocurren y que hay que castigar. En la época de Perón había denunciados muchos casos de corrupción que no tenían trascendencia, porque la, escúchame, una cosa es que la primera plana de cada diario se haga en cada redacción y otra cosa es que la primera plana de los diarios se haga en la Secretaría de Informaciones del Estado. Lo hacía Paul todos los días, le llevaba a Perón, mire, esta es la que va a salir mañana, no es lo mismo. No es lo mismo tener 30 canales entre abiertos y de cable que tener un solo canal que lo manejaba el Estado. Esto de la corrupción y de la honestidad, yo habría que tomarlo con pinza. Yo siempre cuento la anécdota. Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va hay que contar los cubiertos. Esta es la verdad. Delito de corrupción es un delito que no puede quedar impune. Porque la impunidad significa amiguismo, porque la impunidad significa encubrimiento, porque la impunidad significa privilegio sectario, porque la impunidad significa falta de coraje político, o falta de eficacia legislativa, o falta de celeridad judicial. Yo creo que la corrupción, que fue tan acentuada ante el gobierno menemista, fue el precio que se pagó para que la dirigencia justicialista abandonara sus convicciones, la defensa del patrimonio nacional y de los intereses populares que habían sido hasta ese momento su razón de ser. Creo que el fenómeno de la corrupción no tiene sentido interpretado de otra manera. No es una impureza de un modelo económico que se puede suprimir y conservar el modelo. Es una condición necesaria, es parte indisoluble del modelo. Esa corrupción es el precio por la traición de los intereses populares, por esa dirigencia de la que Menem es tan representativo. Vamos, vamos, vamos ya, arremánguese y vamos a crecer. Arremánguese, hay mucho por hacer. Arremánguese, no nos podemos quedar. Es tiempo de cambiar. Este país tiene una larga tradición de arremangarse para resolver sus problemas. Porque Argentina creció con el esfuerzo y el trabajo de quienes siempre creyeron en un futuro mejor. Vivimos momentos difíciles, pero vamos a salir adelante entre todos. Arremánguese, vamos a trabajar. Arremánguese. Investigamos simultáneamente al ministro Drome por los peajes, a la ingeniera Alzogaray, que le había devuelto el fondo de garantía a la compañía Bell inglesa, que se retiró de la licitación y que había perdido el derecho de retirar los fondos, se los devolvió, y al doctor Granillo Campos, secretario entonces de la presidencia, que habían recibido un crédito para YPF y lo habían derivado a una sociedad Río Manso, de propiedad del intendente de La Rioja y de la esposa del doctor Granillo Campos. Eso motivó que me recusara, que yo era su enemigo, que no podía intervenir. Consiguió, jugándose, que el presidente de la República, no obstante que yo tenía acuerdo de Senado, me echara por decreto. Frente a la multiplicación de las denuncias que implicaban a funcionarios gubernamentales, el Poder Ejecutivo logró la sanción de la ley por la cual se aumentó de 5 a 9 el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Ampliaron el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de 5 a 9 mediante una ley que se votó en la Cámara de Diputados con algunos ordenanzas sentados en las bancas para dar número y con barras armadas intimidando a los legisladores de la oposición. Y luego designaron en un solo día 6 de 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia. De ese modo se conformó una mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia
que Menem complementó con un copamiento sistemático del el Foro Federal, que es donde se dirimen los temas que más le interesan al gobierno nacional y los que afectan a los funcionarios públicos, por ejemplo, en los casos de corrupción. Lo de Menem es muy grave porque se cubrió, es decir, puso cortes a jueces amigos en la Corte Suprema. Además, otros jueces que son fundamentales en el sistema argentino son los jueces federales, porque son los jueces donde van los grandes temas, los grandes asuntos, van a los jueces federales. Y Menem, mediante muchas maniobras, generalmente ascendió a los jueces federales a camaristas. Hay jueces en primera instancia, cámaras y la corte. Él los pateó para arriba y puso una cantidad de jueces federales también amigos de él. Él logró protección con eso. Es decir, todas las denuncias de corrupción que había, todos los temas o los casos que comprometían seriamente a los funcionarios de Menem y al propio Menem, eran cajoneados. Cajoneados quiere decir metidos en un cajón por los jueces, y ahí quedaban durmiendo un sueño indefinido. Hay una cosa, Mariano, que no le podemos ocultar a nuestro pueblo. El Poder Judicial es independiente, pero evidentemente hay una cierta dosis en el Poder Judicial de poder político. Y esa dosis está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de entonces, el Supremo Tribunal no se pronunció en contra de las decisiones del Poder Ejecutivo en ninguno de los casos en que se acudió a ella. El 19 de febrero de 1991, el canciller Domingo Felipe Cavallo, con muy buena imagen en el establishment por haber estatizado la deuda externa de los grandes grupos económicos privados cuando presidí el Banco Central durante la dictadura militar, asumió la conducción del Ministerio de Economía. Cavallo ya hace rato lo venía puesto a la consideración de Menem. El que pide por Cavallo para ingreso a la Cancillería fue el Cardenal Primatesta. Y luego, como la crisis económica continúa, usted hasta, digamos, en las pruebas de error y aciertos que hubo en ese periodo pequeño, corto, inicial, se pensó en Cavallo como un técnico eficiente. De la Sota lo había traído como, lo había incorporado al justicialismo, lo había traído como diputado, ¿no? Antes. Y estaban dadas las condiciones para que se lo pudiera convocar. El nuevo ministro envió un proyecto de ley de convertibilidad monetaria al Congreso, que fue aprobado el 27 de marzo. Se implantó un nuevo régimen tributario con fuertes controles sobre la evasión de los pequeños y medianos comerciantes y las pymes, pero que no alcanzó con el mismo rigor a las grandes empresas, los bancos y a los servicios privatizados, que continuaron evadiendo sumas millonarias sin que los famosos sabuesos de la DGI olfatearan siquiera sus huellas. La convertibilidad trajo aparejado un masivo ingreso de capitales que produjo el esperado shock de confianza. La clase media vivió una cierta euforia económica. Volvieron las compras en cuotas, los viajes al exterior y el boom de las tarjetas de crédito. Se vivió una sensación de riqueza ficticia, disfrutada por los sectores medios, que no volvería a repetirse. Estos logros tuvieron como contrapartida la caída del salario real. Si bien luego de la hiperinflación de 1989 los salarios se recuperaron, a partir de 1991 comenzaron una declinación ininterrumpida. A lo largo de los 10 años de vigencia de la convertibilidad, mientras los salarios se mantuvieron prácticamente congelados, los precios de algunos productos y servicios, como alquileres, transporte, teléfono, luz, gas y productos lácteos, se incrementaron en un 150%. En realidad, el plan de convertibilidad fue inventado por la gente en la Argentina. No lo inventó ni Menem, ni lo inventé yo, ni lo inventó el fondo.
fueron los argentinos que, para defenderse de la hiperinflación, dejaron de utilizar el austral y empezaron a utilizar el dólar. Entonces el plan de convertibilidad lo que hizo es darle estatus legal al uso del dólar. La gente pudo proteger sus ahorros en dólares, eso permitió que los ahorros volvieran o se quedaran en el país, y eso permitió que hubiera mucho crédito, mucho financiamiento, por eso hubo reactivación de la venta de bienes durables, de heladeras, de automóviles, de viviendas en aquella época, y después se reactivó en general la economía, al principio del plan de convertibilidad. El fármacon es una palabra griega que en castellano tiene cuatro acepciones. Si el mismo producto, dado en diferentes proporciones, puede ser un remedio, puede ser un encantamiento, puede doparte, y también puede purgarte, ¿sí? Es la tercera parte. Y la purga es la quiebra masiva de las pymes. Y la cuarta acepción de la palabra fármacon, del mismo producto dado en demasía, es veneno. Y es lo que pasó, la Argentina se murió. La convertibilidad mató a la Argentina. Así que bueno, tenemos al cadáver, tenemos el arma del crimen, tenemos el móvil. Bueno, creo que podemos hacer una buena investigación, o al menos una buena novela policial. El asesino yo creo que es el establishment financiero, local e internacional, que hizo de este país un campo de renta. Creo que ahí hay una responsabilidad muy grande del Fondo Monetario, es porque el Fondo avaló un programa económico durante gran parte de la década del 90 que no era consistente con la convertibilidad. La obtención de la estabilidad dejó en inmejorable situación al justicialismo para triunfar en las elecciones del 8 de septiembre de 1991, en las que se impuso en la mayoría de los distritos, con la sola excepción de Córdoba, Capital Federal y Chubut, donde triunfó el radicalismo. La gente convalidó en las urnas el cambio de rumbo económico impuesto por Menem, y a la hora de decidir el voto, carecieron de importancia los casos de corrupción, la poca credibilidad en la justicia y los indultos. Ahora, sinceramente, cuando en el 91 lo vuelven a votar, a él y a Cavallo, ya ahí estallamos. Y quizá fue la crisis más grande, personal y gremial y política, digo, que tuvimos todos, porque antes siempre la gente, a pesar de estar confundida, mayoritariamente votaba, por lo menos no votaba al candidato del enemigo. Si no te dejaban votar lo que vos querías, por lo menos el candidato del enemigo no. Acá no era como en la anterior vez que Menem traicionaba lo que decía. Acá decía y hacía Menem Cavallo. Entonces el enemigo había penetrado en nuestra propia fila, dentro de nuestro corazón, de nuestra cabeza. Poder basado en la estabilidad. Luz roja a la hiperinflación. Puertas cerradas al proteccionismo estatal. Libertad para criticar. Manejo inteligente de la política internacional. Créditos para el techo propio. No dejes que te la vendan cambiada. Seguí con el mismo modelo. Vota para adelante. El primero de enero de 1992 entró en vigencia la nueva moneda, el peso argentino, que equivalía a un dólar estadounidense. El Banco Central debía contar con una reserva de divisas igual a la cantidad de dinero en circulación y se prohibió emitir moneda sin respaldo. El 17 de marzo de 1992 explotó una bomba que destruyó la Embajada de Israel. El criminal atentado dejó un saldo de 30 muertos y ninguna conclusión en las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia. Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, otro artefacto explosivo demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Entre los dos atentados murieron 116 personas y 550 quedaron heridas. En ambos casos, las investigaciones judiciales no lograron ningún avance de trascendencia. Fueron detenidos miembros de la policía bonaerense, personal militar vinculado a sectores carapintadas
y un reducidor de autos robados. Pero la sensación general es que los responsables siguen impunes. El 15 de septiembre de 1992, por el decreto presidencial número 1712, la Argentina renunció a la inmunidad soberana y ratificó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York para los contratos vinculados a la deuda externa argentina establecida por la dictadura militar. A fines de marzo de 1993, el gobierno emitió 25 mil millones de dólares en bonos. El plan permitió a los bancos acreedores desprenderse de los créditos incobrables que tenían con la Argentina, cambiándolos por bonos. La operación fue presentada por el ministro Cavallo y el presidente Menem como la solución al problema de la deuda. En las elecciones legislativas del 3 de octubre de 1993, el justicialismo se impuso en 18 provincias y obtuvo el 42% de los votos. El triunfo electoral estimuló las expectativas de los justicialistas, que exhibieron la imagen del presidente Menem como la única garantía de estabilidad y de continuidad en la política económica. Por esos días, comenzaron a circular versiones de que el presidente Menem tenía aspiraciones reeleccionistas. La Constitución no lo permitía, y la única posibilidad para concretar el anhelo presidencial radicaba en la convocatoria a una Asamblea General Constituyente. La gestión de Menem fue, como lo sabe casi todo el mundo, lo admite, fueron 5 años de una transformación inédita en la Argentina, solamente conseguida alguna vez por Arturo Frondizi en rasgos mucho más chicos, y fue apocalíptica en la segunda gestión. Yo me opuse terminantemente a la primera reelección, le expliqué por qué me oponía, pero si cambié el país, me decía. Doctor, por eso salga al exterior, cuente cómo mejoró el país y deje un periodo que venga alguien, que será de su partido. Pero el poder, en el doctor Menem, se ejerció una atracción, como todos los políticos, para que no vamos a engañar. Raúl Alfonsín expresó su total rechazo al proyecto declarando: cualquier reelección en un sistema hiperpresidencialista como el nuestro es una tragedia. A los pocos días cambió de idea y explicó que al advertir que los justicialistas contaban con las fuerzas necesarias para por sí solos concretar la reforma, había decidido negociar. Bueno, yo no tuve ninguna duda de que se hacía la reforma de la Constitución de cualquier manera, una mala Constitución que por otra parte iba a generar un proceso de reelección permanente. Finalmente, tras varias reuniones, el 13 de diciembre de 1993, Carlos Menem y Raúl Alfonsín firmaron el Pacto de Olivos. Allí acordaron los puntos centrales de la futura reforma constitucional: la reelección presidencial por un solo período consecutivo de 4 años y la elección del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo fui uno de los que trabajó en las negociaciones, redactó el acuerdo, negoció y redactó el acuerdo. ¿Para qué se hizo? Yo creo que fue muy importante. Es decir, fue la primera vez, al margen de si se hizo para reelegirlo a Menem o no reelegirlo, que evidentemente uno de los objetivos sustanciales fue posibilitar la reelección de Menem, se introdujo en la Constitución argentina muchísimos elementos positivos, algunos que habrá que corregir porque han demostrado no ser útiles. El Pacto de Olivos aceleró la formación de un frente opositor en el que confluyeron los exdiputados justicialistas del Grupo de los Ocho, liderados por Carlos Chacho Álvarez, con sectores de la Democracia Cristiana, de Carlos Aullero y Graciela Fernández Mejide, y grupos socialistas liderados por Alfredo Bravo. La nueva agrupación recibió el nombre de Frente Grande. El 1 de enero de 1994 entró en vigencia
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, celebrado entre Estados Unidos, Canadá y México. El mismo día, en el estado mexicano de Chiapas, la ciudad de San Cristóbal de las Casas fue tomada por campesinos mayas pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que protestaban porque el gobierno mexicano, para dar cumplimiento al NAFTA, legalizó los latifundios, privatizando las tierras comunales, dando el marco legal para una ofensiva de los latifundistas contra las comunidades para apropiarse de sus tierras. El líder del movimiento zapatista, el subcomandante Marcos, denunció al neoliberalismo como un modelo perverso de riqueza para unos pocos y miseria y exclusión para las mayorías. El 15 de marzo murió Carlos Facundo Menem, el hijo del presidente de la nación, al caer el helicóptero en el que viajaba junto al automovilista Silvio Oltra. Su madre, Zulema Yoma, acusó al entorno de su exmarido de un presunto atentado. No, el jefe de la custodia presidencial le dijo a esa señorita, una tal Marcela Meliá, de que Carlitos tenía un tiro en la nuca. Después, la señora de Hugo Anzorregui comentó en un té con una de las mujeres presentes, era la señora de Petraqui, también comentó de que Carlitos Menem tenía un tiro en la nuca. ¿Usted le pide audiencia a la corte y la corte no la recibe? Mire, yo voy a volver y voy a hablar personalmente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque yo no estoy buscando un pedazo de algo, estoy buscando los restos de mi hijo, mi amor. El soldado Omar Carrasco fue hallado muerto con signos de haber sido salvajemente golpeado en el cuartel de Zapala, Neuquén. La actitud de los jefes del regimiento, que encubrieron el crimen y el generalizado repudio de la sociedad, condujeron al presidente Menem a eliminar el servicio militar obligatorio, poniendo fin a 93 años de vigencia de la ley Riggieri. En el Mundial de Fútbol, Estados Unidos 94, el equipo argentino dirigido por Alfio Basile y con un Diego Maradona con momentos brillantes, concretó muy buenas actuaciones hasta el partido con Nigeria. Tras el cotejo, el sorteo determinó que Diego Maradona debía efectuarse el control antidoping. Los análisis revelaron la presencia de efedrina, una droga prohibida por la FIFA, que determinó la suspensión del jugador. La sensación de dolor y bronca que se vivió en todo el país tras conocerse la noticia fue inmensa. Más de 80.000 personas convocadas por la Central de Trabajadores Argentinos, la corriente clasista y combativa y organizaciones estudiantiles, participaron de la marcha federal en repudio al modelo económico del gobierno y la altísima tasa de desocupación, que alcanzó por esos días el 18%, dejando fuera del mercado laboral a más de 2 millones de personas. La marcha federal en el 94, que va a recoger toda esta fuerza y las luchas de la rebelión federal, ya marca una nueva etapa y el comienzo del fin de la era de Menem, donde ya no nos convence más. Ya empezamos a recuperar la calle, empezamos a recuperar la Plaza de Mayo. Quizás no se prestó debida atención que la reconversión económica necesitaba una protección social de los sectores que quedaban marginados del proceso económico. El 22 de agosto, en la ciudad de Santa Fe, tras 2 meses de deliberaciones, la Convención Constituyente aprobó el texto de una nueva constitución que estableció la reelección presidencial, creó el Consejo de la Magistratura para designar y remover jueces, dispuso que la ciudad de Buenos Aires tendría autonomía y gobierno propio.
elecciones efectuadas el 14 de mayo de 1995, Menem fue reelecto presidente de la Nación. El radicalismo, muy desprestigiado tras la firma del Pacto de Olivos, realizó la peor elección presidencial de su historia, ocupando el tercer puesto con el 17% de los votos, tras el Frente del País Solidario, FREPASO, que con la fórmula José Octavio Bordón y Chacho Álvarez obtuvo el 29%. Hace 6 años, un exfuncionario de este gobierno reconoció que si se dejaba de robar 2 años, el país se salvaba. Ya estamos en 1995. ¿Se imagina 4 años más de lo mismo? Para ganarle a Menem en primera vuelta, mejor Bordón Álvarez. Los analistas políticos hablaban del voto cuota. Lo económico y el pánico a la vuelta de la hiperinflación volvieron a primar en la decisión de los electores más que cualquier otra consideración ética o política. En el 95 Menem ganó con una mayoría aún más holgada que la que lo había consagrado triunfador en 1989. Aún en el contexto del crecimiento, los índices de desarrollo social se deterioraban aceleradamente en casi todos los rubros, en educación, en salud pública, en seguridad, en calidad de vida, en niveles de ingreso, pero eso, digamos, no llegó a contener esta especie de consenso pragmático que se llegó a llamar a la Argentina el voto cuota, ¿verdad? Porque posibilitó el acceso al consumo a sectores que habían sido muy duramente castigados durante mucho tiempo y que ahora gozaron de esta ilusoria estabilidad por un tiempo, y mientras eso duró, bueno, creó las bases para un consenso muy fuerte para el menemismo. Imagínate que la gente lo votaba porque le producía estabilidad para poder comprarse electrodomésticos y autos. Es decir, la gente le dio a su vida muy poco valor, a sus ilusiones muy poco valor. Entonces, Argentina tuvo muy poco valor. Por eso se regaló. Por eso quedó en manos de otra gente, por eso se apoderaron de gran parte de nuestras tierras, de nuestras empresas, de nuestras fuentes de trabajo, de nuestra cultura. El Fondo Monetario, lo mismo que el Banco Mundial, el BID y en general, los gobiernos de los países más avanzados apoyaron el plan de estabilización de Argentina y el plan de reestructuración de deuda en el año 91, 92, 93. Pero los planes fueron decididos en Argentina. 6 provincias argentinas se quedaron sin ferrocarriles. Las empresas concesionarias declararon que no les interesaba seguir operando esos ramales. El gobierno avaló lo actuado por el sector privado, dejando aisladas a importantes regiones del país. Las reformas de los 90, que permitieron conquistar la estabilidad y el crecimiento de la economía, en realidad significaron un aporte mucho mayor que antes para el financiamiento de las políticas sociales. Lo que pasa es que los programas sociales fueron siempre un desastre, tanto a nivel nacional como en las provincias, salvo algunas honrosas excepciones. No se trabajó ni por la calidad ni por la educación de las familias más pobres. El sistema de salud fue siempre muy mal manejado. Los subsidios sociales no llegaron a los que realmente los necesitaban. Se repartían a través de punteros políticos con una actitud clientelista. Es decir, se utilizaron muy mal los fondos sociales. Entonces aumentó la pobreza. El problema de la pobreza en Argentina es fundamentalmente un problema de política económica, no de política social. Bueno, la expansión del desempleo y la pobreza fue el signo dominante de la segunda mitad de la década del 90, ¿no? El proceso de desindustrialización, de reprimarización de la economía argentina, un proceso muy agresivo de privatización de empresas públicas, una caída fundamental de la plantilla de empleados públicos, sobre todo en el Estado Central, pasa de 900.000 empleados a 256.000 en la década, o sea, una caída significativa. Y, bueno, como correlato, una fuerte concentración del ingreso, una distribución muy regresiva, que hace que en la encuesta permanente de hogares de 1999, del mes de octubre,
se manifiesten los peores niveles de distribución del ingreso desde que nosotros tenemos memoria estadística. O sea, una brecha de ingresos de casi 24 veces, lo cual leído en términos de evolución histórica es realmente escandaloso. La única lógica que imperó en los 90 en Argentina fue la lógica de la acumulación por parte de las empresas, que está bien. O sea, que es una lógica que puesta en un lugar en la sociedad debe coexistir, pero con otras. Se perdió toda capacidad de instalar un discurso por afuera del discurso económico y la maximización de la ganancia. Y los políticos se transformaron en economistas de ocasión, que repetían sin saber mucho lo que decían, lo que los economistas normalmente vinculados a las empresas decían cotidianamente. Bueno, el resultado es una clase política muy pobre, que en provincias pobres comete atrocidades. Se descubrió la venta ilegal de armas argentinas a Ecuador durante el conflicto de ese país con Perú. El escándalo adquirió dimensiones internacionales porque la Argentina había sido designada como garante de la paz entre los dos países. Una explosión en una planta de fabricaciones militares devastó la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Las investigaciones judiciales relacionaron el episodio con la destrucción de pruebas vinculadas a la causa del tráfico de armas. Por esa época, se produjeron las primeras apariciones públicas de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, integrada por descendientes directos de los desaparecidos. Hijos tuvo una activa participación en el acto de repudio a la dictadura militar que reunió a más de 100.000 personas en la Plaza de Mayo, al cumplirse 20 años del golpe del 24 de marzo de 1976. La aparición de Hijos dio un nuevo impulso a la lucha contra la impunidad e instaló en la sociedad una novedosa forma de protesta, los escraches, consistentes en señalamientos de domicilios de ex represores y la difusión. Abandonó el Ministerio de Economía. Obviamente, mi relación con Menem se había hecho insostenible, dado que yo había denunciado una influencia muy grande de un grupo empresario que quería quedarse con áreas importantes de la actividad. Y obviamente, Menem estaba en una posición diferente, se tornó imposible que siguiéramos trabajando juntos, pero no por discrepancias en el enfoque económico. Tal es así que Menem continuó con el nuevo ministro dentro de lo que habíamos. Modelo neoliberal, creció la agitación social y la CGT, que había tenido una actitud de complicidad con los grandes lineamientos del modelo, tuvo que oír la presión de sus bases y lanzar dos huelgas generales en agosto y en septiembre. La clase media comenzó a sentir los efectos de un modelo que creyó que había llegado para beneficiarla y se unió a la protesta realizando apagones en las grandes ciudades. ¿Y a la tarde qué comes? A la tarde, no sé, cualquier cosa. ¿Vos no comés? A veces. ¿A veces qué? A veces como. Ante la deserción del...
todo el país. Muchas huertas vinculadas a los comedores, comedores populares, merenderos, grupos de educación popular y alfabetización para chicos y adultos, grupos también que están vinculados con la difusión de esta experiencia, panaderías, grupos de herrería, de grupos de costura que apuntan a hacer la ropa de los compañeros o arreglar la ropa, roperos populares, bibliotecas. En el caso de Lanús hay una bloquera que era donde trabajaba. El 25 de enero de 1997 fue encontrado el cuerpo calcinado del fotógrafo José Luis Cabezas dentro de su auto en la localidad de Pinamar. Estaba esposado y con un tiro en la cabeza. Las investigaciones judiciales descubrieron la participación en el crimen de bandas delictivas dirigidas por efectivos de la policía bonaerense. Comenzó a circular el nombre del empresario Alfredo Llabrán como autor intelectual del crimen. Los docentes, nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, levantaron una carpa blanca frente al Congreso para pedir el aumento del presupuesto educativo y que se les pagara el incentivo aprobado por el Parlamento. Miles de personas pasaron por la carpa para solidarizarse con los maestros. El expresidente, Raúl Alfonsín, propuso hacer una alianza para enfrentar al oficialismo en las elecciones legislativas de octubre. Graciela Fernández Meijide pasó a ser la primera candidata a diputada por la alianza. El éxito que obtuvieron fue rotundo y representó un duro revés para el Partido Justicialista. En el 95, 96, empieza a haber una demanda del sector de la opinión pública muy fuerte que se expresa con esta idea capaz que simplista de únanse, porque si no se unen, la Argentina va a un sistema político de partido predominante o partido hegemónico. La alianza se forma en función de una demanda muy fuerte de la opinión pública, ¿no? Nosotros, y yo que como presidente del FREPASO en su momento, tenía que haber sido mucho más meticuloso y tenía que haber hecho un análisis mucho más profundo del estado de las dos fuerzas, ¿no? Y de la coyuntura de la Argentina, sobre todo de la coyuntura económica de la Argentina. No lo hicimos, nosotros nos apresuramos, así digamos, nos hicimos eco de esa demanda fuerte de la opinión pública que pedía sí o sí una alternativa y sí o sí la unidad. Por el decreto 92 del año 97, el Poder Ejecutivo dispuso el rebalanceo de las tarifas telefónicas, provocando un importante incremento de las tarifas y eliminando los pulsos libres. Según una denuncia judicial, gracias al decreto, las compañías telefónicas habrían obtenido ganancias extraordinarias e ilegales por 28 mil millones de pesos a expensas de los usuarios. En 1998, la crisis financiera en el sudeste asiático ya sabemos que el tiempo nos está corriendo hace mucho en contra, pero están nuestros hijos acá también, o sea, los hermanos de los desaparecidos, y están nuestros nietos.
los hermanos de los que estamos buscando o los que ya encontramos. Están colaborando directamente en la institución con sus ideas renovadoras, con su sangre joven, y yo digo que el día que no exista una sola abuela, ellos van a seguir el camino. Ellos desde muy chicos me cuestionaron cosas que yo nunca me había cuestionado. ¿Para qué se estudia? ¿Para qué se vive? ¿Por qué se nace? ¿Por qué se está en esta cosa? Yo nunca me pregunté eso, qué estúpida que fui, ¿no? Y después muchas cosas, la solidaridad, el compañerismo, el que la casa es para todos, que no importa cuánto hay para comer si uno sabe compartirlo. Dicen, mami, no te aflijas, si no hay, no es nada. Con lo que hay, alcanza. Esas palabras las escucho siempre, con lo que hay, alcanza. Y a mí me costaba bastante, porque vos sos coma, estás acostumbrada en tu casa, sos egoísta, que no se te corra nada, que no te corran la cama, que no te corran la mesa, que no te corran la taza. Esa pelotudez que uno tiene y de repente te das cuenta qué lindo es compartir, ¿no? Y levantarse y tener la casa llena de jóvenes y saber que esos jóvenes... Yo decía, ojalá que cuando mis hijos precisen también haya una casa que se abra para que ellos estén, ¿no? Yo sí, lo que no creo es en la memoria. No me gusta la memoria. La memoria es negativa, creo en los recuerdos. Tampoco creo en la Argentina culposa, en nuestra formación católica, en la culpa, buscar la culpa. Por buscar la culpa no encontramos la solución. Tampoco creo en que de mí dependa la verdad histórica. Yo te diría, si me estás escuchando bien, que pasa una chica y le dice, adiós, fea. Y a lo mejor le decís la verdad. Y si no, la ayuda. ¿Para qué le decís la verdad? La memoria sirve si no preguntás a los elefantes, por ejemplo. Los elefantes, gracias a su memoria, recuerdan dónde está el agua y dónde está el desierto, dónde están las plantas para alimentarse y dónde están los árboles secos. Recuerdan a aquellos que le pegaron para no acercarse nunca más. Recuerdan dónde están sus ancestros, recuerdan a sus muertos. Siempre pasan y hacen un rito y los saludan, saludan sus huesos. Digamos, ese es un ejemplo de para qué sirve la memoria. Si no la tenés, vas a creer que, por ejemplo, Videla fue un tipo que ayudó muchísimo a los argentinos, que Neustadt fue una persona sincera, que trabajó con el pueblo para que la gente se sienta bien, que no hubo desaparecidos en el país, que no murieron en enfrentamientos. El 29 de noviembre de 1998, en elecciones internas abiertas, Fernando de la Rúa, representante de los sectores más conservadores del radicalismo, se impuso sobre Graciela Fernández Meijide y se transformó en el candidato a presidente de la Alianza. La fórmula para las elecciones de octubre del 99 se completó con Carlos Chacho Álvarez. Pero la Rúa es un hombre de 40 años de historia política, con todos los vicios de la peor política argentina y con todos los compromisos de la peor política argentina y con ninguna voluntad de deshacerse de esos compromisos y con ninguna capacidad de entender que la Argentina demandaba un cambio, una ruptura fuerte en muchos temas, sobre todo con los sectores más concentrados del poder, con los beneficiarios económicos de la década de los 90, con la justicia... Es decir, con lo institucional. Yo creo que Menem, como todo gobierno, hizo cosas bien, hizo cosas mal y no hizo algunas cosas que debíamos hacer. Creo que la gente lo vota a De la Rúa para que consolide lo que hizo bien, corrija lo que hizo mal y haga lo que no hizo. La Alianza presentó su plan de gobierno titulado Carta a los Argentinos, en la que se comprometía a mantener la convertibilidad, luchar por la justicia social, combatir la evasión fiscal, la especulación financiera, aumentar los presupuestos de salud y educación y terminar con el flagelo de la desocupación. En tanto, el PJ mantuvo durante gran parte del año un debate abierto en torno a la voluntad presidencial de emprender el camino hacia una reelección. Luego de agotar todas las instancias políticas y jurídicas para poder presentarse como candidato del justicialismo y ante los números desfavorables que arrojaban las propias encuestas partidarias, el presidente Carlos Menem renunció en julio a la posibilidad de una nueva reelección. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho. ¡Peso fuerte! Menem lo hizo. El respeto internacional. Con
Electroeléctrica ya sí está. Con él lo logramos, nuestra telefonía, con él mejoró. Los adversarios de De la Rúa Álvarez fueron Eduardo Duhalde y Ramón Palito Ortega. En diversos discursos de campaña, el candidato peronista propuso renegociar la deuda externa, reducir los impuestos y estimular la producción. Hace más de 20 años que estoy con Menem. Cuántas lindas anécdotas de aquellas épocas. Cuando comenzábamos a soñar en cambiar la historia de una Argentina en la cual se hablaba mucho y se hacía muy poco. Hoy puedo hablar con orgullo de todas las obras que hicimos por mi provincia. Y digo bien, hicimos, porque nada de lo que se ha logrado hubiera sido posible sin el talento y el coraje político de Carlos Menem. Por todo esto, pero fundamentalmente por todo lo que nos queda por hacer, les propongo que votemos juntos por la provincia y sigamos construyendo. Usted sabe quién derrotó a la inflación en la Argentina. Usted sabe quién denunció a las mafias. Yo llevé al Congreso Nacional los reclamos de justicia y transparencia. Pero en casi todos los temas importantes, el Congreso estuvo paralizado desde la reelección de Menem. Usted sabe que ni el justicialismo ni la alianza tendrán mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y para colmo, comenzarán a disputar de inmediato la elección presidencial. Nuestro bloque es el único en condiciones de arbitrar en esa puja para que el país no se paralice. Usted sabe que para llevar adelante las transformaciones pendientes hacen falta coraje y voluntad política. La voluntad de hacer que las cosas sucedan. Y usted sabe que para eso puede contar conmigo. El 26 de octubre, vote lista 132. Porque usted sabe. En las elecciones del 24 de octubre de 1999 se impuso la fórmula de la alianza por el 48,5% de los votos frente al 38% de la fórmula peronista. La coalición triunfante incorporó 19 diputados y el justicialismo perdió 21, pero mantuvo el control sobre el Senado. El 10 de diciembre de 1999, en un clima de enorme expectativa popular, asumió la presidencia el doctor Fernando de la Rúa. En el Ministerio de Economía fue designado el exgerente de Finanzas Públicas del Banco Central de la dictadura militar, José Luis Machinea, cuya política estuvo centrada en la reducción del déficit, llegando a rebajar por decreto un 13% los sueldos de los jubilados y los trabajadores estatales que cobraran más de 1.000 pesos. El ministro de Economía, José Luis Machinea, realizó una reforma tributaria de un nivel increíble de regresividad que había sido esbozada en los años de Menem, pero que Menem consideró que no era posible llegar tan lejos. El gobierno de De la Rúa, contrariando sus promesas electorales, optó por profundizar el modelo neoliberal, intentando concretar los aspectos que su predecesor había dejado inconclusos. En 99, De la Rúa y la Alianza, el Frepaso, el radicalismo, consuman una nueva estafa ante las expectativas de la opinión pública. Es más, porque ellos, que prometieron cambiar el rumbo, ni bien se hicieron del poder, lo que hicieron fue profundizar el rumbo que siguió el menemismo. El poder es absolutamente desigual, que el poder protege un sistema muy fuerte de privilegios. Y lo que ni el Fondo, ni el Banco Mundial, ni la globalización, ni Estados Unidos se opone a que Argentina se dé una pelea muy fuerte contra el privilegio. Si eso no está eso, digamos, yo nunca escuché a alguien de afuera, externo a nosotros, que nos venga a decir, mira, no se puede hacerle pagar el canon a Macri, que no paga hace 3 meses. También es verdad que hay un margen muy grande de transformaciones internas que no tienen ningún nivel de condicionamiento. La deuda era casi explosiva y solamente había en el Tesoro recursos para pagar la deuda por 60 días. A uno le podrá gustar más, a otro le podrá gustar menos, pero lo que no existe es la posibilidad de acceder al crédito internacional sin acordar, sin tener, diría yo, el sello de calidad del Fondo Monetario Internacional. Como lo reconocen los estudiosos más serios de los Estados Unidos, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial son extensiones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos tiene un rol muy importante. Evidentemente tiene un gran poder de convocatoria, digamos. Y eso no lo podemos negar. En consonancia con lo pactado con el Fondo Monetario Internacional, el presidente de la Rúa envió al Parlamento la Ley de Reforma Laboral, que terminaba con los últimos resquicios de la legislación protectora de los derechos del trabajador argentino. Su tratamiento en senadores fue escandaloso y se denunciaron coimas para aceitar la aprobación de la ley. La flexibilización es un proceso permanente que los sectores que concentran capitales utilizan para ir aumentando su rentabilidad. Cuando se hacen las desapariciones en la Argentina, intervención de los sindicatos, anulación de los convenios colectivos de trabajo, cláusulas de garantía salarial, de indemnización, entonces flexibilización laboral. Martínez de Hoz es el inventor, no es todo inventor, es... no inventa nada. Te aprietan, hasta que vos manqué. Si fuera por otro tipo, laburamos gratis. Entonces, las leyes de flexibilización laboral se han aplicado y siguen cotidianamente. Estén escritas o no escritas. Y lo hicieron con Menem, y lo intentaron hacer con De la Rúa. El escándalo involucró al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, al amigo del presidente y director de la CIDE, Fernando de Santibáñez, y a numerosos senadores peronistas y radicales. Flamarique, lejos de ser sancionado, fue premiado con un ascenso, transformándose en el secretario general de la presidencia. El vicepresidente Álvarez se unió a los denunciantes del escándalo, pero ante la evidente complicidad del Ejecutivo en la maniobra, el 6 de octubre de 2000 presentó su renuncia. Renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Se daba un sistema de compra y venta de votos, que venía de antes. Si una alianza, donde uno de los temas básicos que se promete a la gente es un cambio en las reglas del juego en términos de cómo se hace política, un cambio en cuanto a la transparencia, y no se enfrenta a la situación, digamos, de venta y compra de votos, lo que yo llamo democracia tarifada, en una institución como el Senado, si no hay voluntad para cambiar eso, ya no hay voluntad para cambiar nada. Chacho le dio la última patada. Si faltaba pagar el cigarrillo y hacerle así, Chacho le hizo así, ¿no? Aunque todos tengamos esa extraña sensación que se va por una renuncia histórica porque no podía luchar contra el poder y le parecía que su renuncia era mostrar que los senadores eran corruptos, no contarlo después fue una lucha estúpida. La imagen de un presidente irresoluto, débil, despreocupado, que se desentendía del hambre y la miseria de su pueblo y que solo tenía oídos para los factores de poder y para su círculo íntimo, casi familiar, dominado por hijos, hermanos y amigos que anteponían sus intereses personales a los de la nación, comenzó a preocupar a la opinión pública. Había conseguido ayuda financiera del Fondo Monetario y de otros organismos internacionales por un total de 39.700 millones de dólares, a la que llamó blindaje. Después de un año de hacer lo que había que hacer, conseguimos el blindaje 2001. Y ahora, los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La recaudación aumenta y la tasa de riesgo país cae 247 puntos, impulsando créditos más baratos para todos. Esto significa un ahorro de cientos de millones para el Estado. Favorece las exportaciones y los préstamos para la producción, generando nuevos empleos para los argentinos. Porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001. La Argentina crece. Ante el fracaso de la gestión de Machinea,
El gobierno de la Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia decidió insistir con las recetas ortodoxas y le encargó a Ricardo López Murphy un severo plan de ajuste que despertó una ola de protestas en todo el país y provocó la renuncia del ministro del Interior, Federico Storani, y de la vicejefa de gabinete, Graciela Fernández Mejide. El 20 de marzo, De la Rúa reemplazó a López Murphy por Domingo Cavallo, quien asumía, según se decía, con un plan reactivador e industrialista. Las encuestas de la época le daban al ministro un 70% de popularidad. El 7 de junio, el juez Jorge Urso dictó la prisión del expresidente Carlos Menem por asociación ilícita en el caso de la venta de armas a Ecuador y Croacia. Debido a su edad, Menem cumplió arresto domiciliario en la quinta de su amigo Armando Gostañán. Pocos meses después, recuperó su libertad. La Alianza puede haber transformado la justicia drásticamente, pero ¿cómo se piensa desde el poder, aun cuando se prometieron cambios? Si este sistema corrupto trabajó para este presidente, ahora va a trabajar para nosotros. Entonces, ¿para qué tocarlo? Antes trabajó para Menem, ahora van a trabajar para nosotros. El ministro Cavallo pidió y obtuvo del Congreso poderes especiales para aprobar los sucesivos decretos de política económica que se suponía debían dar un giro al rumbo del país y que, sin embargo, eran más de lo mismo y no lograron alejar el fantasma de la cesación de pagos. El presidente De la Rúa delegó también en Cavallo las grandes decisiones del gobierno. Bueno, el megacanje en cierta medida fue un complemento del blindaje, porque el blindaje significaba financiamiento del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID. Se decía que los bancos se comprometían a renovar a su vencimiento los bonos o los préstamos que le habían dado al gobierno, pero no estaba el mecanismo para renovarlo. Yo creo que, de alguna manera, eso fue el megacanje. Entonces, por un lado, sacaba la presión de los vencimientos de corto, pero al mismo tiempo, como no generaba credibilidad, comprometía tasas de intereses muy altas en el mediano plazo. Terminó el megacanje y el riesgo país subió. ¿Por qué? Porque de repente todo el mundo se dio cuenta que Argentina se había sacado alguna presión de corto plazo, pero que había comprometido tasas de intereses muy altas a mediano plazo, que difícilmente pudiera pagar. Bueno, el megacanje creo que fue una fiesta para los amigos, ya directamente fue como cuando uno puede llegar a comprarse una casita, invita a los amigos a comer un asado, a compartir lo que es un espacio común, y un momento de jolgorio fue la llegada de Cavallo 3 al gobierno. No olvidemos Cavallo 1 durante los militares, Cavallo 2 con Menem, Cavallo 3 con De la Rúa, y la idea del megacanje, como él hizo con el Brady en su momento, fue tratar de tener más aire en el corto plazo aumentando la deuda en el mediano. Y todo esto distribuyendo comisiones a todos los amigos, como salió en los diarios en esa época, el arreglo con los bancos duró media hora. El ministro anunció que llevaría a cero el déficit fiscal mediante recortes en el gasto, que incluían una rebaja del 13% en los salarios de los jubilados y empleados estatales que cobraran más de 500 pesos. Cavallo les pidió a los argentinos que confiaran en el peso y que no retirasen sus depósitos. El riesgo país superó los 1.300 puntos básicos. El 11 de septiembre de 2001, un grupo comando de la organización terrorista Al-Qaeda atacó las Torres Gemelas de Nueva York, provocando unos 3.000 muertos. Las Twin Towers eran el símbolo del poderío económico norteamericano, ya que allí tenían sus sedes algunas de las compañías más importantes de los Estados Unidos. Con pocos minutos de diferencia, una confusa explosión demolió el frente del Pentágono en Washington. La gravedad de los ataques endureció aún más el lenguaje naturalmente belicista del presidente Bush
y desató una escalada militar sobre la población civil de Afganistán, con un número indeterminado de víctimas fatales. En Argentina, los grandes grupos económicos, los bancos privados nacionales y extranjeros y los particulares, dueños de grandes fortunas, comenzaron a jugar miles de millones de dólares a sus cuentas en el exterior. En el sistema bancario se aceleró la pérdida de liquidez. El 14 de octubre, en las elecciones legislativas, se impuso el justicialismo. En algunos distritos ocupó el segundo lugar tras el voto en blanco o anulado que expresaba el repudio de amplios sectores de la sociedad a la deserción de la mayoría de la clase política a ocuparse de los problemas reales de la gente y la excesiva preocupación por sus negocios personales y las rencillas del poder partidarias. Muchos jóvenes que votaban por primera vez eligieron a Bart Simpson y a Clemente, el candidato ideal, porque no tenía manos para robar. Con la excusa de frenar la escandalosa fuga de capitales que ya se había completado meses antes, el 30 de noviembre el gobierno intervino para salvar a los bancos congelando todas las cuentas corrientes, las cajas de ahorro y los depósitos a plazo fijo, impidiendo que los ahorristas recuperaran su dinero y permitiendo un retiro de solo 250 pesos por semana. La medida afectó particularmente a los pequeños y medianos ahorristas y a los trabajadores, que gracias a la bancarización compulsiva impuesta por el gobierno, no pudieron retirar el importe de sus sueldos. El corralito era simplemente reconocer un hecho de la realidad. Si todo el mundo quería sacar en billetes, pesos o dólares, los dineros que tenía el sistema bancario, obviamente el sistema bancario no se los iba a poder devolver. Ningún sistema bancario se los puede devolver así en efectivo, porque lo ha prestado el dinero. Entonces, lo que se hizo fue decir, bueno, en efectivo no se puede retirar, pero la gente puede pagar, puede usar su dinero con cheque, con tarjeta de débito, con transferencia bancaria. Interés por ayudarlo a crecer. Interés por respaldarlo. Interés por comprenderlo. Interés por cumplir nuestros compromisos. Scotiabank Quilmes. Un banco al que le interesa la gente. Con el mismo respaldo y solidez que ofrece el Scotiabank de Canadá en 54 países del mundo. Porque usted necesita un banco que esté de su lado. Scotiabank Quilmes. Nuestro mayor interés está en la gente. Las más grandes fortunas agarraron su dinero en pesos, dijeron quiero dólares, agarraron esos dólares afuera. Y es así como se funden de 33 mil millones de dólares de reservas en el sistema financiero a principios del 2001 a 14 mil. Ahora, cuando el chiquitaje fue a buscar sus ahorros, llegó el corralito. Para que los bancos le roben el dinero a la gente, primero tuvieron que liquidar a una juventud entera, abrir las fronteras para que otros países nos destruyan, en la época de Martínez de Hoz, adquirir una deuda externa para que la gente la pague, las felices Pascuas, la casa está en orden, todas las privatizaciones en la era del menemismo, las AFJP, las autopistas, digamos, fueron robando, y cuando no quedó más nada que robar, y llevémonos la plata del banco. Sos de los que quieren que los chicos estén. La falta de dinero afectó también seriamente a los cuentapropistas y a los sectores más desprotegidos de la sociedad que vivían de trabajos diarios o de la venta de desechos y cartones, pero que se encontraban ahora con que sus compradores no disponían de efectivo para afrontar los pagos. Dice que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quienes se divierten con la impunidad? Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles?
¿Es divertida la falta de educación? Yo creo que ese es un tema central, porque el hecho de que 50% o más de la población argentina vive en pobreza hoy es una tragedia inmoral, fundamentalmente. Y yo creo que, o sea, tenemos que trabajar todos, y el Fondo, el Banco Mundial, el BID, cada uno en su área tiene que ayudar y está ayudando. O sea, nosotros no somos especialistas en temas de redes de apoyo social. El Fondo tiene una visión muy clara respecto de esto, y es que no hay quitas a la deuda del Fondo o al Banco Mundial o al BID. Son acreedores prioritarios. No, el Fondo no tiene Marines. Lo más cercano a que tiene a los Marines son los funcionarios. Hay un incremento de la dependencia con respecto a estos movimientos especulativos del capital, o inclusive los que no son especulativos, pero que implican una existencia de una deuda externa muy grande, que en algún momento va a producir un estallido. La situación se tornó explosiva y estalló el 19 de diciembre, cuando miles de desocupados de todo el país se lanzaron sobre los supermercados en busca de alimentos. En algunos distritos del Gran Buenos Aires se hicieron fuertes los rumores de que el gobierno provincial fomentó los saqueos, ordenando la no intervención policial como una manera de precipitar la caída de De la Rúa. ¿Ustedes tienen alguna instrucción precisa de no tocar los malos mercados? Exactamente, no tocarlo. Una mezcla de un gobierno que se caía a pedazos, un gobierno que no daba respuesta ni a los sectores populares ni tampoco convencía a los sectores del poder real en Argentina, y se mezcló con la lucha popular de aquellos días y, por supuesto, con las especulaciones del justicialismo por acceder al gobierno. Así que sí hubo incitaciones, sí hubo saqueos conducidos por el aparato justicialista bonaerense. También hubo protagonismo popular, lucha de masas y digamos, una clara convicción de la gente que necesita algo para comer, ir a buscarlo sin pedírselo a nadie. Todo mezclado estuvo. Al caer la tarde, el presidente, aconsejado por su asesor permanente, su hijo Antonio, decidió decretar el estado de sitio en todo el país. Como un hombre comprometido con lo peor de la Argentina y con una mentalidad y una ideología conservadora, iba a liderar un proceso de cambio como el que le exigía a la gente de la Alianza. Pero el problema no es de la Rúa, el problema fuimos nosotros que nos equivocamos y posibilitamos que este hombre fuera presidente. La reacción popular no se hizo esperar. Miles de personas comenzaron a salir a las calles de las principales ciudades haciendo sonar sus cacerolas. En Buenos Aires se dirigieron a la Plaza de Mayo pidiendo la renuncia del ministro Cavallo. Ahora, lo grandioso, lo que no era impredecible, que media hora después que habíamos decidido esto, estábamos acá y empezó a aparecer la gente en la calle y salimos, y los pibes de acá, bueno, con las cacerolas, y fue espectacular. No fue por el corralito, que es legítimo que haya habido antes cacerolazo contra el corralito. No, esa noche no. A las 21:30 horas en la Plaza de Mayo, en el Congreso, en Lanús, en Liniers, en Morón, en Matanza, en Córdoba, en Jujuy, en el país, fue no al estado de sitio. Se acabó la dictadura militar. Se terminó el uso del terror para hacer política. Cuando la concentración colmó la plaza, cumpliendo órdenes del presidente, el ministro del Interior, Ramón Mestre, ordenó a la Policía Federal reprimir a la multitud con gases lacrimógenos. Sectores importantes se dispersaron para volver a reunirse frente al Congreso Nacional, donde también los alcanzó la feroz represión policial que se cobró las primeras víctimas de la rebelión contra un gobierno completamente deslegitimado por sus medidas antipopulares. En las primeras horas del día 20 se anunció la renuncia del ministro Cavallo, pero la gente que volvió a concentrarse en la Plaza de Mayo y en las principales plazas del país exigió la renuncia del presidente De la Rúa. Yo creo que la responsabilidad de lo que pasa en la Argentina la tenemos los dirigentes argentinos. No la tiene el pueblo argentino. El pueblo argentino está sufriendo tremendamente las consecuencias. Pero los dirigentes
y me incluyo, por supuesto, hemos demostrado no ser capaces de gobernar bien la Argentina. El clima de tensión fue creciendo y De la Rúa ordenó a su secretario de Seguridad, Enrique Matov, que despejara la plaza, y la Policía Federal, al mando del comisario Rubén Santos, recurrió a todos los medios represivos disponibles, incluyendo a la caballería, para cumplir la orden presidencial. Día de 19 y 20 lo vivimos así, en la calle, peleando, junto con todos los vecinos de las barriadas populares de la zona sur, de la capital, junto con los sectores medios, los oficinistas, los estudiantes, junto con todos los que protagonizaron esas jornadas. El presidente se negaba a renunciar, mientras crecía el número de muertos como producto del descontrolado accionar policial. La oposición peronista no aceptó la última propuesta del mandatario de formar un gobierno de coalición. Finalmente, el 20 de diciembre a las 19:52, tras presentar su renuncia, Fernando de la Rúa huía en el helicóptero presidencial. Dejaba tras de sí una Plaza de Mayo en llamas, 30 muertos y un país mucho más pobre e injusto que cuando asumió la presidencia. Es muy lindo Argentina. Es un país muy grande, tiene muchos recursos para que la pasemos bien todos. Los glotones que se corran de lugar ya fueron. Están en peligro. Verdaderamente yo les aconsejaría que se corran de lugar porque están en peligro. ¿Para qué quieren salir con las 4x4 si ya están con el culo en la mano? Voy a ser un presidente en el que la gente pueda creer. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Voy a ser el presidente de un pueblo feliz. Eso es lo que voy a hacer.